Bendito Lunes, un podcast de Elisa Udo. Hola, benditos. He estado pensando cómo quería hacer estos podcasts y la versión más, no sé si profesional o desde luego más segura, sería tener un guión o unas notas o ir leyendo como Poppy Parnell en la serie Truth Be Told. Pero no es exactamente mi estilo, me resulta mucho más natural poder ir hablando más o menos con una idea en mente de cada episodio, pero como con más frescura y más fluidez. Así que, aun a riesgo de perderme cosas o de dejarme cosas en el tintero, si os parece bien y si no tenéis nada en contra, voy a seguir haciendo estos episodios sin guión. Y hablando de guiones, quería contaros hoy que ayer estuve viendo la cuarta entrega de la saga de Matrix, que tenía muchas ganas de ver porque, bueno, si habéis visto mis pastillas rojas en YouTube, sabéis que soy una gran fan de la saga y me habría encantado verla en el cine, pero con esto de las mascarillas la experiencia de usuario no me convence del todo, así que he esperado a que lo estrenaran en Apple TV. Y bueno, tenía mucha expectativa porque en mis grupos de amigos, todo este tiempo que lleva estrenada, ha habido bastante discordancia. Había gente que decía que le había parecido pues que muy floja y que, digamos, que vivían de los créditos de la primera. Y había gente que me había dicho que le parecía una obra maestra. Entonces, bueno, pues tenía esos dos extremos, ¿no? Un poco de opiniones, y quería tener mi propia opinión. Entonces, bueno, lo que os quiero decir lo primero de todo es que si no la habéis visto y tenéis intención de verla, es muy posible que haga spoilers, así que podéis parar ahora mismo de escuchar. ¿Ya? ¿Ya habéis parado? Si sigues aquí es que te interesa lo que voy a decir, pero aviso de que a lo mejor se escapa algún detalle de Matrix 4, ¿vale? Bueno, básicamente esto pasa como con... Yo creo que como con otras películas de las hermanas Wachowski, que bueno, pues si no has visto otras películas, pues tienen grandes títulos como El Alta desde las Nubes, o como V de Vendetta, o como Jupiter Ascending. Hay un montón de, además de toda la trilogía de Matrix, o de los cuatro títulos ahora. Y bueno, en mi opinión pasa como con otros temazos, ¿no? Como otros peliculones como Interstellar o Lucy, que requieren, no sé, una segunda lectura, ¿no? Pues para poder mirar detrás de los disparos, de las historias de granjeros, de las mafias coreanas o de lo que sea que en cada película sucede, y poder ver lo que realmente cuenta, que es, pues en este caso, cómo salir del mundo que nos hemos construido y que nos creemos real, y bueno, pues cómo dejar de ser rebaño, ¿no? Que es esta sociedad un poco que entre todos hemos creado, para poder despertar. Este término que tanto se usa últimamente, ¿no? Sobre todo desde que estamos en pandemia. Y ese salir del bucle, ¿no? Del día a día que nos hemos creado, y que, bueno, habrá gente que esté contento, con personas que estén contentos con esa realidad y esas rutinas, y otras personas que estábamos incómodos, ¿no? Con eso que estábamos haciendo en nuestra vida anterior y que nos ha provocado un revulsivo en nuestras conciencias para poder cambiar algo. Y bueno, realmente no es nada nuevo que os diga que Matrix 4 pues, tiene mucho que ver con este mensaje, y básicamente con algunos otros, ¿no? Porque como toda directora que se precie, pues considero a las Wachowski, que ya desde que eran los hermanos Wachowski me impactaron muchísimo, como bastante revolucionarias, ¿no? y pioneras en este campo o en los mensajes que dan. Me acordaba de una frase que me gusta mucho de Ernie Zelinsky, por si no le conoces, es el autor de El placer de no trabajar, es un libro que os recomiendo totalmente, y que tiene una frase, os leo textual, que dice: los individuos inteligentes no se dejarán influir por los deseos de la sociedad si ven que aquello en lo que la sociedad cree es sospechoso. Estas son las personas que abonan el terreno para que progresivamente la sociedad mejore. Y, en fin, me parece una buenísima definición de pionero o de persona que quiere hacer algo disruptivo, ¿no? Que es
lo que creo que ellas han, no sé si han pretendido, pero desde luego en mi opinión han conseguido. Y bueno, hay un montón de mensajes en esta secuela. De hecho, hay algunos muy sutiles, pues como creo que en algún momento, aunque no lo dicen, creo que se está mencionando el bendito virus, ¿no? Se está hablando de las oportunidades de cambio que nos ha dado la pandemia. Otras son referencias más directas, ¿no? Pues como todas las menciones que se hacen a lo binario, al código binario, a las pastillas binarias. Creo que están hablando de género, ¿no? Que como corresponde, en este caso la película la ha dirigido solamente una de las hermanas Wachowski, Lana, pero como sabéis, las dos hermanas son mujeres transgénero. Y bueno, pues me parecía lógico que reivindicaran este tema de lo binario, sobre todo porque creo que su cambio fue pues a raíz de la tercera, o sea, después de la tercera entrega de la saga. Y bueno, ahí dentro de todos esos mensajes, sin destrozaros mucho, no quiero hacer spoilers muy grandes, pero sí que creo que el que predomina tiene que ver, bueno, pues hay una historia de amor de fondo y hay una historia de mitos y de héroes y de leyendas y de histórico, ¿no? Porque esta saga está rodada pues varias décadas después, ¿no? No os digo exactamente cuándo, del último episodio. Y bueno, pues se contempla cómo ha evolucionado todo ese mundo nuestro dentro de Matrix todo este tiempo. Y cómo la gente ha seguido, pues unos tan engañados como siempre y otros tan rebeldes como siempre, queriendo salir de eso que creemos realidad, ¿no? Y que creemos realidad algunos y que otras veces sospechamos que no es la realidad, pero que hace que nos sintamos un poco locos a veces. Y la reflexión que yo hoy me planteo, para dejarte toda la semana dándole alguna vuelta, es quién está más loco, ¿no? Como decía Krishnamurti, es de persona poco sana adaptarse a una sociedad que está totalmente enferma. Y yo lo que digo es, esta elección que hacemos, pues no sé si cada día, pero desde luego deberíamos hacerla periódicamente, esta elección que todos hacemos de si pastilla roja o pastilla azul, ¿qué implica? Porque la pastilla azul, que te puede estar viniendo en la forma que sea, ¿no? En forma de telebasura o en forma de drogas reales o en forma de alienación del tipo que hayas elegido, ¿no? Para evadirte, contrasta mucho con esa pastilla roja que te trae al mundo de la conciencia, al mundo de quién eres realmente y a todas tus capacidades, tus potencialidades y todo ese ser y esa esencia que tienes dentro, y que la mitad de las veces vamos tan rápidos por la vida que ni nos enteramos de qué es, ¿no? Y lo que yo digo es, ¿qué te planteas tú cuando eliges eso? Porque te puedo decir que por mi propia experiencia la pastilla roja escuece bastante, pero yo no la cambiaría por nada del mundo. Y te puedo decir también que lo que me he encontrado en los años de, bueno, pues de atender a personas, ¿no? En los acompañamientos terapéuticos o de coaching, ha habido algunas veces personas que al principio me sorprendían y luego pues lamentablemente me dejaron de sorprender, que llegaban con una especie de urgencia de tengo un problema X, ¿no? Como podemos tener todos, y necesito arreglarlo rápido. Yo en la primera sesión siempre contaba que lo de rápido era relativo, ¿no? Dependía del cableado que tuviera esa persona por dentro y de la magnitud del problema o del asunto que tú quisieras solucionar. Pero en muchos casos me he encontrado algo parecido a dame una pastilla que me quite esto. Y por mucho que yo aclarase que por supuesto yo no soy médico y que no tenía nada, no, yo en la vida he podido prescribir medicamentos, como es lógico, pero por mucho que yo explicase que ni yo, ni un profesional de la medicina, ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni siquiera un médico de cabecera, le podía dar una pastilla que le arreglara el problema, y mucho menos rápido, había gente que realmente lo que pretendía era soluciones así, rápidas, algo de para no pensar, con frases del tipo, ah, es que esto que me estás contando va de mirar para adentro y va de, uf, de hacer cambios y de, ah, qué comedura de tarro. Esa es la expresión que alguna vez me decían, ¿no? Y lo que yo digo es, tú te has planteado que si no miras para adentro tú y no te haces las preguntas tú y no te comes la cabeza tú, por decirlo en plata, ¿no te has dado cuenta de que a lo mejor te la van a comer desde fuera? ¿Te lo has planteado alguna vez? Que si no eres tú quien mira dentro, sabe lo que hay y decide lo que quiere que haya, ¿alguien más lo hará por ti? No sé. ¿Qué piensas?
Cuéntamelo porque me interesa. No quiero ser yo sola la que te cuente aquí mis reflexiones. Quiero ayudarte a pensar, ayudarte a tener eso, pensamiento crítico, ¿no? A plantearte cosas por ti mismo, por si no lo has hecho ya, o a compartir las que ya estás pensando si llevas un tiempo en este camino de autodescubrimiento, ¿no? Y de descubrir la realidad que hay dentro y la realidad que hay fuera, y de intentar entender que ninguna es verdad, que todo es, como decía el filósofo, cuestión del cristal con el que se mira. Así que estaré encantada de que me cuentes cómo lo ves tú, que me cuentes qué te ha parecido Matrix 4, si te ha gustado o si no también. Y bueno, que juntos construyamos una realidad un poco más acorde a los tiempos que corren, porque creo que la que teníamos se ha quedado un poco caducada. Soy Elisa Agudo y te deseo que tengas un bendito lunes. El finde es sagrado. A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como @benditolunes.com. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.